Pelileo, capital industrial y comercial del gin en Ecuador. Tierra que ha visto nacer a grandes empresarios. Empresarios que hoy en día han decidido fomentar y expandir sus horizontes, conformando la primera gran compañía de producción y exportación de prendas de vestir confeccionadas en gin, cuyo objetivo es incursionar en el mercado internacional, tanto en Europa como en Norte y Sudamérica. Para cumplir con dicho objetivo, la compañía Fleur du Ros Intentional S.A. utiliza materia prima 100% ecuatoriana, proporcionada por La Internacional, la misma que cuenta con una amplia bodega en Pelileo, y cuyas oficinas principales se encuentran en la ciudad de Quito. La producción mensual actualmente cubre el mercado nacional, elaborándose 50.000 prendas, destinando alrededor de 20.000 prendas para la exportación, y cuya meta es alcanzar una producción de 60.000 prendas para el comercio local y 50.000 prendas para la exportación, tomando en cuenta que en la actualidad la empresa trabaja al 60% de su capacidad. Para cumplir con las expectativas del exigente mercado internacional, Fleur du Ros Intentional S.A. cuenta con una amplia infraestructura, mano de obra calificada, beneficiando directa e indirectamente a por lo menos 400 personas. Además de instalaciones que cumplen con los más altos estándares de calidad. Sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Garantizar una óptima calidad, constantemente se implementan equipos con tecnología de punta. Los mismos que, gracias a los planes de exportación y a la inversión extranjera, conformarán a futuro la totalidad de la maquinaria. Una de las características principales de la producción textil de la compañía es la elaboración de prendas originales. Donde se demuestra el cuidado y esmero que sus trabajadores ponen en cada una de ellas. Fleur du Ros Intentional S.A. Una empresa con visión de futuro, proyectando los sueños de la Ciudad Azul al mundo. De la Ciudad Azul al mundo.